que en la primera marca fue sin lubricante, que se nos bloqueó de inmediato. En la segunda fue con lubricante. Y en la tercera fue con lubricante y el producto de Supercote de tratamiento para metal. En Hola, el... ¿qué tal amigos de Motomotero? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el laboratorio de Supercote 2000 porque vamos a conocer las ventajas de ese producto que es el tratamiento para metal. Es un producto que muchos de ustedes conocen y aquí estamos acompañados de la máquina Falex. ¿Listo? Esta máquina hace la función real del interior del motor, en donde una pieza móvil a una pieza quieta hace el momento de una combustión o de un engranaje. Vamos a ponerlo en este ejemplo. Este es una pieza metálica, un polín le llaman. Miren que en sus lados está liso, está nueva. Y la función de esto vendría a ser la camisa o el cilindro en donde vendría el pistón. En esta parte de la máquina, esta parte sí se va a mover y vendría a ser el pistón. ¿Listo? Vamos a ubicar aquí el polín. Lo aseguramos. Y vamos a hacer diferentes pruebas aquí en este Falex. Uno es realmente cuando se prende la moto en seco, en frío y no hay aceite o lubricación durante el mismo. Vamos a ver qué afectación puede ocasionar en este caso. Para presentarles un poco la máquina aquí tiene una palanca en donde nos mide la presión, ya sea por libras, y en este caso esta máquina es alimentada por electricidad, marca el amperaje, pero se vendría a ser como un consumo de combustible para que también lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a hacer este primer clip en el laboratorio con el tema de que pues el producto no hay producto, está limpio. Y vamos uno a medir la temperatura en que se acciona o que se toquen las dos piezas. Muchas partes, este que se vendría a ser el pistón, se va a quedar bloqueado, trabado, pues porque no hay lubricación. Y digamos que las cosas malas que pueden pasar dentro en el interior del motor. Encendemos. Tenemos acá el termómetro. Y vamos a ubicar la temperatura. Bueno, alcanzó a subir a 35 grados. Entonces, en este ejemplo, aquí la piecita que vendría a ser el cilindro ya se ve afectada, ya se ve marcada. En algunos casos lo que hacía era bloquear el pistón o esta parte, y pues claramente en el interior de un motor vendría a ser el motorearse, porque se va a bloquear. No se bloqueó, pues porque claramente uno puede soltarla y liberar esa presa. Vamos a poner esta base en la parte inferior. Este vendría a ser el cárter o vendría a ser el soporte en donde vamos a poner lubricante. Vamos a apoyarnos de un lubricante. En este caso estamos utilizando cualquier lubricante que posiblemente uno pueda comprar en el mercado. Aplicamos. La idea de esto es que la pieza esté lubricada. Entonces, vamos a encender. Ahí se dan cuenta que hay producto. Vamos acá a soltar y a darle la vuelta a nuestra piecita de pruebas. Listo, en este caso está limpio. Entonces vamos a hacer la prueba igual. Entonces encendemos. Lubricada. El sonido, por favor, también escúchelo. Humo. Ahí se alcanza a ver y evidenciar humo. Y en este caso serán las ventajas del lubricante. Si se dan cuenta, en el pasado sonó más, se alcanzó a superar más la temperatura, y en este caso, aunque se ve una afectación, de una u otra manera no fue tan drástica como en el anterior ejemplo. Por favor, vean, en la parte de aquí fue sin lubricante. A ver, acá buscamos el encuadre. Hacia esta parte fue sin lubricante. Y hacia esta nueva parte fue con el lubricante. Ahora vamos a acondicionar todo para aplicarle ese producto que es el recomendado con el lubricante que ustedes usen en su motor.
Bueno, entonces vamos a iniciar la tercera prueba. Acá quiero que ustedes también vean que en la primera, sin lubricante, pues claramente hay una tensión más larga en cuanto a el cambio. En la segunda, que fue con el lubricante de confianza, pues ahí ven que también de una u otra manera hay una menor cantidad de afectación en cuanto al cilindro, pero pues de una u otra manera está marcado. Y ahorita voy a utilizar un pedazo nuevo, un pedazo limpio, para evidenciar cuáles son las ventajas de este producto, de la marca Supercote 2000. Listo, entonces aquí estamos muy bien acá. El producto, en la descripción del video voy a poner dónde se puede conseguir, precios, etc. Una cantidad, pues ni siquiera mucha. Aplicamos, cerramos obviamente, estamos en un laboratorio, hay riesgo. Entonces aquí vamos a accionar la máquina, vamos a notar sonido, vamos a notar que en este caso el amperaje no se ve tan influenciado, y vamos a accionarle 100 libras, o sea, en el primero le accionamos 30 y ya se me bloqueó, en el segundo 60 aproximadamente y se me alcanzó a bloquear. Y ahorita vamos a aplicarle 100 libras de presión. Entonces, encendemos. Este producto funciona con el lubricante, pues, que usted normalmente tenga en su moto. Funciona para moto, carro, cualquier tipo de motor. ¿Listo? Ahí está trabajando. Y vamos a notar sonido. Baja drásticamente. Presión. Y acá temperatura. Vea, y acá estoy haciéndolo con toda. Ya no me da la fuerza. Y ahora vamos a ver qué tanta afectación tuvo nuestro cilindro. Bueno, entonces acá limpiamos un poco. Y creo que ustedes vean que a pesar de que se le puso demasiada presión, la afectación fue mínima, por no decir que nada. Ahí nuestro camarógrafo está logrando hacer la mejor toma. Y ahora vendría a ponerle unos amiguillos causantes de muchas desgracias en nuestros motores, que ya se los vamos a contar de cuáles son. Listo, entonces vamos acá a soltar nuestro polín. Entonces acá evidenciamos que en la primera marca fue sin lubricante, que se nos bloqueó de inmediato. En la segunda fue con lubricante. Y en la tercera fue con lubricante y el producto de Supercote de tratamiento para metal. En este caso yo le accioné muchísima más fuerza porque realmente nunca se nos bloqueó. Entonces vamos a ponerla en otra parte limpia. En la parte limpia, acá lo ubicamos. Y le vamos a poner contaminantes que posiblemente no pase en el día a día, pero si llegan a pasar, que sería el hit. Por ejemplo, arena. ¿Quién verá que le mete arena en el interior del motor? Puede pasar. Y agua también. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarle aquí una pequeñísima cantidad de arena. Esta arena viene directamente de Egipto. Yo creo que ahí está bien. Los desiertos de allá, del Sahara, y agüita. Tampoco vamos a hacer esto. Ay, Dios mío. Entonces, vamos a accionar la máquina. Ahí vemos que arena, agua, que es un cóctel. Y vamos a ponerlo a funcionar. No se bloquea. Estamos accionando bastante fuerza. Y vamos a accionar en cuanto a la temperatura. En ningún momento se bloquea. ¿Listo? Y apagamos. Listo, se ve muy bien. Y acá notamos que evidentemente el producto funciona muy bueno para el interior del motor. La cámara. Ahí están viendo. Realmente, aunque se le hace mucha fuerza, aunque se le ponen
pues, productos que en la vida uno va a utilizar en el motor, en el interior del motor, el producto de Supercoat funciona a la maravilla. Vamos a bajar esto para que ustedes vean un poquito de cómo viene esta. Eso ni siquiera ya es aceite lubricante, sino como un brillo. Ahí. Vean. Creo que nos dimos garra con agüita. Hay un ejemplo de un cliente, y es que lo tenía en una motocicleta, el hombre se accidentó en Villeta y rompió el cárter, rompió la, pues, el motor. Lo que nos dice él es que la moto pudo venir hasta Bogotá, no obviamente hasta su casa, pero sí hasta Bogotá, a que lo recogiera una grúa, ya que todo el aceite lubricante del interior del motor lo había perdido, y tan solo con el tratamiento de metal lo alcanzó a traer aquí a Bogotá. Entonces, las ventajas son muchas. Toda la información del producto lo van a encontrar aquí en la descripción de este video. Este es un video en donde queremos poner a prueba las ventajas de este producto de Supercoat. Ya obviamente en un próximo vamos a hacerlos en cuanto a la cantidad lubricante y el producto, en cuanto a qué tanto se le puede aplicar, en qué otros motores se le pueden aplicar, pues como para que vean que esto es muy versátil. Es un producto que llega directamente de Estados Unidos y tiene muchísimas certificaciones para que uno, pues, esté a gusto con él.